¿cómo le va? Estamos con los chicos de Ascensión. ¿A quién están representando? Estamos representando al Club Singlar, somos de hockey. El equipo de hockey y el técnico, felicitaciones. Bien, la profe también, obviamente. Pero... No, bien, todo bien. Bueno, fue una idea de las mamis, de armar el puesto. Y bueno, acá vinimos por parte del grupo de las más chicas a colaborar para dar una mano. Bueno, ¿y han vendido bastante? Un montón, la verdad, re bien anduvimos. Bueno, ¿y ya terminaron, no trabajan más? No, estamos esperando, sigue viniendo gente. Bueno, y acá vemos Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes, vení, acercate, ¿cómo anda? Bien, bien, todo bien. ¿Se vendió bien? Sí, re bien. ¿La gente colabora? Sí, un montón, estamos todos muy contentos. ¿Qué se esconde, Rosa? Venga, Rosa, ¿cómo le va, Rosa? Hola, buenas tardes. ¿Contenta? Muy contenta, gracias a todos los que han participado y a las chicas que colaboraron. Muchísimas gracias. Las chicas se me corren allá, se me está tapando. A ver, vení. ¿Y te gustó participar? Sí, fue una experiencia muy linda. Nos divertimos, pasamos un rato juntas y bueno. ¿Aprendieron a hacer torta frita? Ella sí. Ella sí. ¿Vos colaborás? Yo soy la contadora. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Estamos con la gente de La Morocha, de Junín. Sí, de Junín. Bueno, ¿la primera vez que venís? Sí, la primera vez que vinimos con mucha expectativa y la verdad que primero arrancó tranquilo, pero ahora se está dando, se movió. Terminaron varios eventos deportivos, se suma la gente, viene la noche, el espectáculo y es donde más se va a vender seguramente. Se puso lindo, ahora sí se puso lindo. Se pobló, está mejor el espectáculo también. Bueno, ¿cómo es la receta? ¿Se puede saber? Un kilo de harina, 30 gramos de sal, de hecho, un huevo, 50 gramos de azúcar, 50 gramos de manteca. ¿Hay que golpearla mucho o no? Sí, sí. Esa es la clave. Lleva su tiempo, tiene su proceso, su descanso. Bueno, colmó las expectativas, diríamos. Sí, la verdad que sí. Sí, porque cuando arrancó tranquilo, ¿viste? Y ahora tuvimos que amasar de vuelta porque nos quedamos cortos. ¿Tienes algún negocio en Junín o sos? No. ¿Es un joven? Lo hago de pasión nomás. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. ¿Cómo andás? Gracias. Son tres los que tienen que ganar nomás. Pero bueno, todo salió muy lindo. Bueno, te agradecemos también por compartiendo con nosotros esta noche. No sé si... Ella me dice que no quiere hablar. ¿No quiere hablar? No, bueno. Ella prueba las tortas, nada más no habla.
Ella prueba, nada, es captadora nada más. Bueno, día no va a comer, Erika. ¿Cómo estás? Un gusto. La verdad que un gusto, gracias por invitarme. Y sí, creo que me faltaron dos stands de probar, pero muy rico. Comí mucho, así que la verdad que es un orgullo para Ascensión que tengan esta fiesta. Y bueno, presente, acompañando y felicitarlos. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Gracias por toda la colaboración también de parte del municipio, que si no, bueno, no se podría llevar a cabo esto. No, gracias a ustedes y bueno, a disposición siempre. Te invito a que digas una cosa, que pases acá al frente y diga quién es el ganador. ¿Te parece bien? ¿Eh? ¿Qué responsabilidad? ¿Ves? No te vayas a equivocar, ¿eh? No te vayas a equivocar si viene otro vocal previo. Bueno, mirá. El primer premio corresponde a... ¡Estamos fritas! ¡Escuela número 3! El aplauso grande, ¿no? Pero muy grande para los ganadores. Estamos fritos. Estamos fritas, sí, las tortitas. Están fritas las tortitas, ¿eh? Así que bueno, le invitamos a los ganadores que se acerquen aquí. Rapidito. A ver quiénes son. Que suban acá al escenario, sí, sí. A ver las manos que han hecho estas tortas fritas. Son las chicas de hockey, creo que es de Cruzilla. El hogar de anciano y viene de Loquio, así que por ahí que soy alguien a representar. Ahí viene María Elisa con la hermana. Aplaudimos porque fue muy linda también, ¿eh? Y hablar, lo más importante fue el lindo momento que pasamos juntas y nos alegramos que haber salido del primer puesto, pero el hecho de estar acá es lo más importante. ¿Ustedes son jugadoras de hockey también? Yo soy la profesora. Muy bien, ¿eh? Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones. Acá últimamente la sesión de la zona, así que bueno, seguimos, ¿qué te parece? Gracias.